Bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con los Sobrinos. Bueno, pues nos encontramos aquí dentro de la tienda de CVS. Vamos a estar realizando algunas ofertas, pero vamos a ir a agarrar lo que es un flyer. Hello. Un flyer, ya que ya no los tienen en la parte de enfrente. Entonces, estas ofertas están comenzando lo que es el día 5 de septiembre y van a estar terminando lo que es el día 11 de septiembre. Así que tenemos muy buenas ofertas esta semana. Vamos a estar comenzando con una oferta que tenemos por aquí, que es en los desodorantes del Axe. También participan los del Dove, del Degree. Estos están en una oferta de que cuando compramos dos nos van a estar dando $2 en extra pads, límite de una vez por tarjeta, y al mismo tiempo esta compras uno, el segundo lo llevas a mitad de precio. Bueno, por aquí vamos a estar comprando dos. Uno lo voy a estar pagando a $6.49, segundo a $3.24. Así que por los dos es un total de $9.73. Para esto yo voy a estar utilizando estos cupones que tenemos por aquí. Cupón de $2 de descuento en la compra de 1. Cupón de la caja roja de $1.50 en la compra de 7. Y cupón digital de $1.50 para el segundo. Así que en cupones tenemos la cantidad de $5. Entonces descontamos $5. Me queda mi compra por $4.73. Pero me van a estar regresando $2. Me quedan por $2.73. Ajá. Esta oferta se pone mucho mejor, ya que yo tengo un reembolso de la aplicación de Fetch Reward, de que cuando compro uno me van a estar dando $1. Límite de 3 veces. Así que puedo realizar esta compra. Entonces, como voy a estar realizándola 2 veces, me van a estar regresando $2. Quedándome por 73 centavos. Por los dos, si lo divido cada uno, me viene quedando por tan solo 36 centavitos. Así que yo voy a estar aprovechando esta oferta. Me voy a llevar estos dos que tenemos por aquí. Miren, mis chicas, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en liquidación el 75% de descuento, lo que son estas toallitas de 105. Mi Mundo con Cupones by Lorena, ella nos dejó saber hace como 5 días o 4 días, pero mi tienda aún no se iba con el 75% de descuento. Así que traten de revisar su tienda si es que aún no tenían el 75% de descuento ustedes, así como yo. Entonces traten de revisar. Aquí tengo la cantidad de 4. Para estos nosotros tenemos cupón de $1 que salió en el libro del P&G, quedándonos por tan solo $1.14. $1.14. Yo me las voy a estar llevando, ya que pues $1.14 está súper bien, súper bien. Sin no nos van a regresar nada, ok. No nos van a estar regresando nada. Por aquí vamos a hacer otra oferta del jabón, del AO. Estos están a $7.29. Compras uno, el segundo te queda gratis y te están dando $2 en extra bucks cuando compras dos. Bueno, por aquí vamos a llevar estos dos. Por aquí déjenles muestro que tenemos cupones para estos de $1.50. Ahorita les muestro el cupón de $1.50. Más aparte, yo tengo dos cupones de la caja roja, que ese cupón se ve así de esta manera. Déjenles muestro dónde está, dónde está. Aquí está, miren, aquí está el cupón. Estos cupones son de la caja roja, compras dos y te descuentan la cantidad de $2. Entonces yo me voy a estar aprovechándolos. Voy a estar pagando $7, son 7.29. Descuento $4 menos el cupón de $1.50. Mi compra termina por $1.79. Me regresan $2, me quedan gratis con ganancia de 21 centavos, así que también van conmigo. Les quiero compartir una oferta por aquí para las personitas que son nuevas aquí en el cuponeo. Para las que no tienen cupones, manufactureros, no compran cupones, no tienen cupones de la caja roja, les quiero compartir esta oferta. La voy a estar realizando junto con ustedes utilizando solamente cupones digitales, ok. Entonces por aquí tenemos una oferta de que cuando compramos tres nos van a estar dando $5 en extra bucks, límite de 2 veces por tarjeta.
Tenemos un cupón digital de de $6 de descuento en la compra de 4. Solamente vamos a realizar una oferta, ok, una sola oferta. Y por aquí tenemos otra oferta de que cuando compramos 2 nos van a estar dando $3 en extra pads. Esta es otra oferta. Están a $4.99. Esto es diferente la oferta, ok. Por aquí ya la tengo lista. Vamos a pagar $3.49 por 3. Ahorita les dejo saber cuánto es. $3.49. 3.49 por las 3 es un total de $10.47. Vamos a estar incluyendo 2 cepillos, los doble. Estos, tenemos cupón digital de $2 para el segundo. Entonces aquí serían 4.99. Aquí por los 5 que estamos llevando sería un total de $20.45. Vamos a estar descontando el cupón de $6, cupón digital en la compra de 4, cupón digital de $2 para el quinto. Así que descontamos cupón digital de $2. Esta compra te queda por $12.45. Te van a estar regresando $5 en la compra de 3 pastas, $3 por los 2 cepillos. Así que te regresan la cantidad de $8 en extra bucks. Tu compra termina por $4.45, que si lo divides entre los 5 te viene quedando por tan solo 89 centavos. Que esta oferta está súper buena, pero si tú tienes la tienda de Walgreens también esta oferta te queda gratis con ganancia utilizando cupones digitales. Esta oferta está súper buena para las personitas que vienen a comenzando a cuponear, ok. Esa oferta me la voy a estar llevando también. Quiero estar realizando la oferta de gastas 30 y te van a estar dando $10, límite de una vez por tarjeta. Aquí quiero estar aprovechando la oferta de los Head and Shoulder, estos grandes de 23.7 onzas. Estos están a $9.79. El otro lo vamos a estar pagando al 40% de descuento, que son $5.87. Así que voy a estar agarrando 4 de la misma cantidad. 2 vamos a estar pagando a $5.87. Entonces vamos a estar pagando la cantidad de, a ver, por los 4 estaríamos pagando la cantidad de $31.32. $31.32. El primer cupón que se nos va a estar descontando de la caja roja, gastas 20, te descuentan 5. Y bueno, por aquí tenemos cupón digital de $3 de descuento en la compra de 2. Así que vamos a estar descontando $5. Nos queda por $26 a pagar con 32 centavos. Vamos a estar descontando 2 cupones de $3 en la compra de 2. Entonces serían menos $6. Ahí tu compra termina por $20.32. Pero recuerda que aquí estamos a completando $30 para el Club de la Belleza, que en 48 horas nos van a estar regresando $3. Tu compra termina por $17.32. Pero te van a estar regresando la cantidad de $10. Esta compra termina por $7.32, que si lo dividimos entre los 4 nos queda por tan solo $1.83, que para mí es un buen precio, y son estos de 23 onzas con 7 centavos. Bueno, yo me voy a estar aprovechando esta oferta, así que vámonos a pagar. Ahorita les muestro mi recibo para que ustedes puedan apreciar cómo nos fue. También están incluyendo estos grandotes de $11.29. Yo me quería aprovechar estos, pero pagaría un poquito más, pero valen la pena también porque son de 31.4 onzas. Así que vámonos a pagar de una vez. Okay, you have 1, 2, 3. You still have your 3, 10 extra bucks. You have a 6, a 5, a 5, a 3. Yes, only 20. Then you have your $5. 2 tens. The 2 tens? Okay. Yeah. Let's see what ones that are closer to. Okay, $2.19 is your total on this one. Okay.
Aquí les voy a estar compartiendo mis recibos. Ya terminé de pagar, ya que había bastante gente, entonces las estuve pagando por separadas, estuve haciendo líneas nuevamente. Y bueno, aquí está mi recibo de los jabón All, de los desodorantes Axe. Ahí están. Y los cupones se aplicaron sin ningún problema, los dos de la caja roja. Y bueno, yo pagué la cantidad de $6.52. Di $5 en extra porque no quería pagar mucho de mi bolsa. Me regresaron $4, pero la aplicación de Fetch Reward me regresó $2, así que me quedaron gratis. Aquí está la compra de las pastas Crest y de los cepillos de L'Oreal V. Aquí están los cupones digitales también. Yo di la cantidad de $7 en Starbucks y pagué de mi bolsa $5.39. Me regresaron 5 y 3. Y bueno, por aquí les voy a estar compartiendo el recibo de los Head and Shoulder. Yo solamente le entregué un solo cupón de $3 a la cajera. $3, aquí les muestro algo listo. Entonces ella aplicó dos veces el cupón, dos veces, y se aplicó el cupón digital. Entonces tenía el cupón de gastas 20 y te descuentan $5. Yo la verdad ya no quería hacer, no quise hacer esta oferta así, que se me aplicara el cupón digital, que se me juntara, porque ya sí me entró miedito cuando me estuvo dejando saber el cajero, de que pues es malo, ¿verdad? Entonces ya va a ser, dijera quien, cada quien su decisión. Yo estaba dando $20 en Starbucks y mi cupón, el de 3, el de 7.32, se me redució a esa cantidad. ¿Por qué? Porque ella aplicó dos veces el mismo cupón. Entonces ahorita le acabé de decir que ella me aplicó dos veces. Y bueno, le tuve que dar otro cupón de $3 adicional porque ella queda corta con $3. Entonces no quería hacer eso, pero si ustedes quieren tratarlo, trátenlo, porque sí se están uniendo los cupones. Sabemos que sí se nos juntan, la verdad, pero en los grandotes no los había tratado. Así que esa es mi compra. Y también me estuvo imprimiendo este cupón de que cuando gasto la cantidad de 70 me van a estar descontando $10 para mi segunda compra. Entonces este cuponcito lo vamos a hacer. Vamos a hacer otra transacción. Ahí les vamos a contar cómo nos va. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.